Ahora, María Ángel, para el municipio de San Gil. Así es, nos vamos para el municipio de San Gil a conectarnos con nuestro compañero Heriberto Mariscal, quien nos tiene todos los detalles sobre una difícil situación, John, que viven los bomberos, y es que no tienen cómo atender una emergencia. Heriberto, buenos días, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Este lunes desde el municipio de San Gil tendremos toda la información referente a la circular que emitió el pasado 23 de enero en la gobernación de Santander referente a la alerta en que ha puesto a los organismos de socorro debido a los incendios forestales en esta temporada seca. Debemos decir que en el municipio de San Gil hasta el momento la alcaldía municipal no ha citado a reunión a los diferentes organismos de socorro con el fin de dar los recursos para que estas entidades cubran las diferentes emergencias. Hasta el momento no han citado a ninguna reunión. Pedirle al señor alcalde para que agilice ese proceso. Aunque en el municipio de San Gil y en la provincia de Guanentá hasta el momento no se han presentado emergencias graves debido a incendios forestales, es de gran importancia el apoyo que puedan dar las diferentes administraciones municipales dando los recursos que dice la gobernación en la circular emitida el pasado mes de enero. La unidad nacional dice que debemos estar atentos y prestos a ejecutar los planes de contingencia contra incendios forestales. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde estudios. Heriberto, un momento, no se vaya todavía de nuestra señal. Quiero preguntarle algo. El viernes las autoridades encontraron allí en el municipio de San Gil, debajo de uno de los puentes de la capital turística de Santander, una persona sin vida. ¿Se sabe ya precisamente cuáles fueron las causas de la muerte de esta persona y se sabe si ya se tiene la identidad de la persona que fue hallada muerta durante el fin de semana, Heriberto? Así es, John, pues hasta el momento no se conoce la identidad de este hombre. Recordemos que fue hallado el cuerpo sin vida de este sujeto de aproximadamente 45 años de edad el pasado viernes en horas de la mañana, debajo del puente de la calle 15 con carrera 12. Este sector une a los barrios del Santander Villa Olímpica con el centro de San Gil. Hasta allí llegaron las autoridades encontrando, como decíamos, a esta persona. Al parecer y según las primeras hipótesis, se trataría de un accidente donde esta persona estaría allí y rodó varios metros golpeándose la cabeza y causando su muerte. Estaremos pendientes de lo que digan las autoridades competentes respecto a este caso. Canaltro.com